Hola amigos, el día de hoy vamos a platicar sobre tres pasos o tres métodos que necesitamos que hacer en el 2020 para ser exitosos. Estos métodos o pasos que podemos llamar nos van a ayudar a que podamos coordinar mejor nuestros negocios, mejor nuestra vida y podamos lograr una vida financiera exitosa. Sígueme con estos tres pasos. Si los aplicas, comenta, dale me gusta, suscríbete. Como siempre digo, comienza a agarrar tus palomitas de maíz, tus dulces y siéntate y disfruta esos tres pasos. Paso número uno. Este paso es muy necesario. Este paso es que tú tienes que venir y planificar tu día, pero como lo vas a planificar, no va a ser solamente con pensar qué es lo que vas a hacer, no, sino que lo vas a escribir. Vas a escribir tu horario y vas a escribir a qué horas tú vas a hacer lo que vas a hacer. En mi caso, yo soy agente de real estate y yo me puse una meta de hacer 100 contactos al día. ¿Okay? Entonces, me puse una meta de hacerlo, pero no solo puse hacer 100 contactos al día, sino que me fui un poquito más adentro que eso, sino que puse de qué horarios a qué horarios voy a hacerlo. Y es igual como que tú vinieras y trabajaras para una empresa. Si tú trabajas para una empresa, te ponen de qué horario tú comienzas a trabajar, a qué horarios tú tomas tu descanso, a qué horario tú regresas. Bueno, de la misma forma, si eres un agente de real estate o eres un empresario o un negociante, tú tienes que poner tus horarios en cual vas a realizar ese trabajo. Yo en mi meta puse que yo voy a realizar mis 100 contactos en la mañana, que es la mejor método de hacerlo es en la mañana. Hago mis contactos primero y después hago cualquier citas, cualquier documentos, todo eso lo hago después de mis contactos. Ahora, es muy necesario que ya lo tengas tú escrito y que no simple sea como, ok, eso tengo que hacer hoy, no, sino que tú veas tu horario, que veas que está escrito, que lo tengas quebrantado en qué es lo que vas a hacer ese día. Así como yo hago videos de YouTube, como tú sabes. Entonces yo puse que quiero hacer 3 videos a la semana. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pongo en mi horario qué es lo que voy a hacer. Si voy a hacer esos videos, cómo los voy a hacer, después de hacer mis contactos. Y esa es la manera que vamos a hacer nuestras metas en apuntándolo. Tienes que apuntarlo. ¿Por qué? Esta es una psicología. Es como las empresas. Las empresas, ¿qué es lo que hacen? Ellos te mandan biles y biles y biles y biles. Y biles, y biles. ¿Y qué es? Es un recordatorio. Ellos te recuerdan que tú tienes que pagar algo. Y hacen eso constantemente y lo siguen haciendo. ¿Por qué? Porque quieren recordar que tú debes algo. Esa es la misma forma. Tú tienes que venir y seguir tu calendario, tener tus recordatorios y tener tu meta de lo que tienes que hacer. Recuérdate, si un día no completaste tus contactos, al siguiente día dices, bueno, hoy tengo que hacer mis contactos del día de hoy más los que no completé el día antepasado. Entonces siempre llevas un balance de lo que vas haciendo. Y ese es para ser exitoso. Paso número 2. Este paso es algo que yo lo aprendí durante mi tiempo y comencé yo a entenderlo entre más lo miraba. Y este paso es muy necesario que pongas atención. Es de tenerle hambre a lo que tú haces y que el hambre, como decir, la motivación hace una gran diferencia a largo plazo. A veces no lo miramos en ese momento, pero a largo plazo hace un efecto expansivo, hace un efecto increíble, pero no lo miramos solo con la persistencia y realmente haciendo matemáticas y números. Y es de tener hambre, tener ganas, tener motivación, querer hacer algo. Y voy a dar un ejemplo. Yo por muchos años trabajé como mesero. Para mis amigos que me conocen de hace años, pues yo he hecho muchos trabajos, pero uno de ellos ha sido trabajar de mesero. Y nunca se me va a olvidar, había un mesero en cual siempre tenía la motivación de agarrar más mesas. A veces uno, yo en mi parte, yo me sentía cansado, ya no quería, y daba una o dos mesas y él pues las agarraba, él quería seguir trabajando. Y no solo lo hacía conmigo, sino que lo hacía con otros meseros. Y realmente hasta después me fui dando cuenta, ya viendo todo de negocios y muchas cositas,
que esa es el tipo de motivación que tenemos que tener, o sea, como empresarios, o sea, como trabajadores, o sea, como todo lo que tú hagas. ¿Por qué? Porque hace una gran diferencia. Digamos, si tú tienes hambre a la vida, si tú tienes hambre, puedes ganar mucho más, y eso es lo que yo te quiero dar a entender. Este mesero, si él agarraba dos mesas mías y sacaba $10 por mesa, ya van $20 en el día. Si lo hacía 5 días, lo hacía mientras miraba, ya son $100 a la semana. En un mes son $400. Imagínate, en un mes él ya estaba ganando $400 más que yo. Ahora, él no solo lo hacía conmigo, sino lo hacía con otros meseros también que se querían ir temprano. Digamos que fueran 3 meseros. Ahora, haz las matemáticas. ¿Cuánto él sacaba más a la semana? Sacaba mucho más. Pero es teniéndole hambre. Ahora, cuando tú entras a un negocio como real estate, una transacción casi son $10,000. Entonces, tú no quieres aprender a la mala perdiendo esas transacciones que pudieron haber sido tuyas, por no tener esa hambre, por no tener esa motivación de llamar, por no tener esa motivación de levantarte y hacer tus contactos temprano, de llamar a tus clientes, de tenerlos en pendiente. Tú no quieres ser esa persona que pierde ese dinero, sino que quieres ser esa persona que tiene la motivación, que tiene el hambre, que tiene el deseo. Y créeme que a la larga, si tú estás en un adecuado trabajo, donde ganas mucho dinero, vas a ver la gran diferencia. Porque imagínate, si hablamos de real estate como un agente de bienes raíces, si a ti te ofrecen un open house y no quieres ir, dices, ah, no me va a pasar nada, pero realmente te comportas con hambre, con deseo, vas y te sale una transacción nueva, te sale otro cliente y ese cliente te refiere a otro cliente. Realmente pudiste haber perdido, ¿cuánto? $20,000, pero como tenías esa hambre, esas ganas, te los ganaste. Y por eso es que en todo lo que vayas a hacer, tienes que tener hambre, tienes que tener ganas, tienes que saber que la diferencia lo hace haciendo más. No te vayas a decir, no, con esto la hago y sobrevivo. No, porque en realidad ahí es donde nosotros nos sentimos confortables con algo y sencillamente vivimos en un ideal que estamos bien, y cuando no debe ser así, nosotros tenemos que ir subiendo, 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 subiendo. Y eso es algo que pues a la larga yo lo aprendí, y deseo que si tú estás entrando a los negocios, que no lo aprendas como yo lo aprendí, sino que lo aprendas yo diciéndotelo. Paso número 3 y el último. Pero antes de comenzar con este paso, dale me gusta, suscríbete y ante todo comenta. Dime si te gustan estos pasos, qué tal te gustó paso número 1, qué tal te gustó paso número 2, y este es el que te voy a hablar en este momento. El paso número 3, realmente, ese fue un gran error que yo siempre cometí. Y te voy a decir por qué. Y que es muy necesario que lo hagas. El paso número 3 es que no es necesario que tú inviertas todo lo que tú tienes en un negocio o en lo que vayas a hacer. Y que necesitas que invertir mucho dinero para comenzar el negocio. ¿Ok? Vas a decir, ¿qué está diciendo? Okay. Bueno, y usualmente cuando yo comenzaba algo, yo quería tener, digamos, en YouTube, en videos para videos, quería tener la mejor cámara, ¿ok? Pero yo no estaba recibiendo dinero de los videos. Entonces, ¿por qué voy a tener que tener la mejor cámara si yo no estoy recibiendo dinero? No me están pagando, no estoy ganando. En ese tiempo yo no estaba ganando por los videos, ¿ok? Vamos de regreso otra vez. En real estate, ¿por qué voy a invertir $1,000, $2,000 en, qué te digo yo, en publicidad cara, cuando en realidad puedo estar haciendo algo más barato, tocando puertas, llamando? ¿Ok? Lo que te quiero entender es que tienes que primero comenzar a producir tu negocio, pero sin invertir tanto de tu propia bolsa, sino que el negocio te traiga dinero para comenzar a regresar ese dinero a tu negocio y crecerlo.
¿ok? Eso es algo que tú tienes que tener en tu mente. Si vas a comenzar en tus videos de YouTube, comienza con la cámara de tu celular. No tienes que comprar un gran estudio, no tienes que tener todas las luces, nada de eso, sino puedes comenzar con tu celular. Pero no esperes, porque realmente el tiempo se acaba, se va. Y pudiste haber hecho muchos videos y ya tener muchos seguidores solamente con tu celular. Pero a veces queremos esperar de tener el gran equipo. Y cuando ya lo tenemos, no lo utilizamos como deberíamos. Entonces es mejor que comiences a utilizar con lo que ya tienes. Y comiences a tener tu trabajo y ya adecuarte a tu trabajo. Entonces ese mismo negocio te va a traer para que compres cámaras. Igual vamos a lo mismo en real estate. Okay, puedes tocar puertas, para eso no necesitas dinero. Puedes hacer llamadas, para eso no necesitas dinero. Pero comienzas a hacerlo, no esperes tú a juntar $1,000, $2,000 para pagarlo en publicidad y esperar que de ahí te va a entrar el negocio, no, sino que tú desde ya vas a venir, vas a tocar puertas, vas a hacer llamadas y eso te va a traer dinero para que tú vuelvas a invertir. Aunque cuando tú vuelvas a invertir, no te tienes que sentir, oh, bueno, ya estoy invirtiendo en publicidad, no tengo que tocar puertas, ya no tengo que hacer llamadas. No, sino que lo tienes que hacer más todavía. ¿Por qué? Porque ese dinero que tú estás invirtiendo en tu negocio, más tú lo que tú estás haciendo orgánicamente, que es tocando puertas, haciendo llamadas, eso te va a hacer que vueles para arriba. Igual en los videos, porque tú ya tienes una bonita cámara, ya tienes luces y todo eso, ¿vas a seguir haciendo un video? No. Intenta hacer hasta 10. ¿Por qué? Porque tienes mejor calidad, mejor equipo, algo que a veces no lo tienen muchas personas. Entonces tienes que explotarlo. Tienes que hacer que lo que tú invertiste se te regrese. Porque en el momento que tú inviertes más de lo que te está regresando, estás cometiendo un error. Y eso es algo que yo cometí. Yo a veces quería tener una gran oficina y ya cuando tenía la oficina ya ni la trabajaba porque me surgía algo más. Quería tener una mejor cámara y ya cuando tenía la mejor cámara ya ni la trabajaba porque me surgía nada más. Entonces tienes que cambiar ese sistema, ese modo de pensar, sino que si deseas comenzar algo, no esperes tener todo de alta calidad, sino comienza con lo que tienes, practícalo, gástalo y ya cuando comiences a generar dinero, comienzas a invertir en tu propio negocio, pero del dinero del propio negocio. Bueno, ese fue el paso número 3. Y como dije en un principio del video, dale me gusta, comenta, compártelo, escribe en los comentarios qué es lo que piensas. Y deseo que pases un feliz 2020, que cumplas todas tus metas, proponlas que tú puedes. Y hasta la próxima.